Edwin. Sí. Buenos días. Buenos días. Levántese, ya es hora. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. ¿Dormiste aquí? Sí. ¿Aquí dormiste? Sí. Bueno, ya casi, ya viene el señor Don Marvin, creo que es que se llama. Don Marvin. ¿Está contento? Yo mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo nos va. Hola gente, pura vida. Aquí estoy al frente de IAFA. Son las 6:30 más o menos. No tienen idea del frío que está haciendo. Yo ando bien abrigado y me estoy congelando. Ahora imagínense lo que es haber pasado la noche aquí para la ayuda. Esperemos que esto sea todo un éxito por el bien de Edwin y que salga todo bien. Ahí les estoy contando cómo nos va. Pura vida. Hola, hola gente, pura vida. Aquí voy muy contento a visitar a Don Edwin. Don Edwin ya tiene 15 días de estar internado. Me dicen los encargados del hogar que va muy bien, que está todo súper y ya todo depende de él, ¿verdad? De que siga adelante y que no vuelva a caer en el mal hábito de las drogas. Dios quiera y que este video no lo hago con afán de lucir o no sé. Lo hago con el afán de que ayude a otras personas, de que sí se puede, de que se puede salir adelante y que no es necesario vivir con drogas. Así que no a las drogas y pura vida. Wow, estoy súper emocionado. ¿Cómo es? Esa dice así: 22-40-39-40. La línea que complace. Super Radio, la radioactividad de Costa Rica para complacer. Bonita. ¿Y la otra? La otra es: abrazado por la niebla, bajo la tiniente luz de las estrellas, se hiere el majestuoso e imponente el volcán Irazú. Desde donde Super Radio, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, transmite para todo el territorio nacional, 102.3 MHz del FM estéreo. Super Radio, la radioactividad de Costa Rica. Para... Algo así, ¿ah? ¿Eh? Un saludo. Ay, un saludo ahí para todo el mundo. Gracias. Pura vía. Ahí estamos, pura vía. Que Dios les bendiga, les acompañe. Amén. Y siempre para adelante, amén. Claro que sí. Gracias. Dale, a ver. Vamos a ver, esa dice. Y ahora en la mejor de la mejor presentamos Cocinando con la Jefa. O en la 99.1, la mejor FM para complacer. Decía algo así. ¿Y quién es la jefa? Eso es un programa que hay en la 99.1, eso es Cocinando con la Jefa, lo dan al mediodía. Sí, entonces sale una señora y el... ¿Te está haciendo publicidad a las emisoras? De ahí, de eso se trata, a ver si alguien me contrata, porque ahí sea bárbaro. Yendo a ver qué se hace. Y algún día me gustaría trabajar como... ¿En radio te gusta? Sí, como haciendo anuncios. ¿Puedes estudiar algo de eso? Sí, también. Saca un anuncio para el canal de Mau Matei, ¿qué harías? Para que me visiten en mi página y se suscriban y todo, ¿qué harías en un anuncio? De ahí no, Pero anuncio, algo así, tuanes. Tu canal es Mau Matei, ¿verdad? Algo así es. Ajá, espérate, vamos a hacer un corte. Ahora sí. Es que no sé cómo lo haría, no tengo esa conocida. No sé, piense a ver. Piense. Esa chispa, como que... O sea que en el canal lo que cuento son historias. Ahora estoy contando leyendas, así, pero son historias, anécdotas de la vida real que me cuentan en el taxi. Entonces, si tuviera que hacer un anuncio publicitario para el canal Mau Matei, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurre? Algo así rápido, chispa. Ajá. Venga y visite. ¿Quiere escuchar leyendas? Historias.
o algo que le llame la atención, o algo espeluznante que quizás a usted le ha pasado, venga y visite ahí el canal de YouTube de Mau Matei y sorpréndase de lo que puede encontrar. Le invito a navegar un poco en este canal. Está buenísimo. ¿Qué te parece? Pero no les dijo que se suscriban ni nada. Y suscríbase a este su canal favorito. Mau Matei le espera. Y cuéntenos su historia, también nos interesa. O su leyenda. Lo esperamos, suscríbase. Espera, ahí está. Esta otra dice: bienvenidos a la cripta. Mientras vayas avanzando por este espacio, te irás encontrando una serie de cuentos desde la cripta. Está bueno. No, ¿qué? La Llorona es una leyenda. Como protagonista, una mujer de cabello largo. Algo así.